Señores, en el día de ayer, José Ramón Peralta advirtió rápidamente, después de las palabras que pronunciara la vicepresidenta de la República, advirtiendo de que no hay un clima propicio para una modificación constitucional que incluya la reelección, el señor Peralta le advierte que el danilismo sigue siendo determinante en el PLD y en el país. Parece que Juan Tejada le había dado un curso al señor Peralta sobre danilismo, porque ya ayer estaba escrito y presentado el libro de Trini, o por lo menos anunciada la presentación de un libro que Juan Tejada, mejor conocido como Trini Tejada, ingeniero y autor del libro Danilismo, y además coordinador del movimiento No Importa el Color, la estrella es Danilo, en que él nos va a hablar primero, antes del libro, de que ya con esa ola de antirreelección el danilismo declina. Tendremos que decir, hagan lo que le dé la gana, pero nos vamos. ¿Por qué os reís? Gracias Julito, por la oportunidad de presentarle a tu teleaudiencia nuestro libro El Danilismo, la nueva filosofía político-social del siglo XXI. Definimos el danilismo como la nueva filosofía política-social del siglo XXI en razón de que la República Dominicana ha ido dando pasos trascendentes en términos de transformar la forma de hacer política fundamentalmente desde el Estado. El danilismo es un concepto que parte de la formación conceptual y de la práctica política que durante toda su vida ha tenido el presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez. La política es una ciencia. El ejercicio de la política desde el Estado requiere y necesita preparación de forma y manera que las ejecutorias estatales del gobierno favorezcan a la gente. En ese sentido, el presidente Danilo Medina se preparó desde muy joven para ser un político nacido para servir. Danilo Medina comenzó a trabajar la política cuando apenas era adolescente. Participó de manera activa en todos los movimientos sociales y políticos de su época a favor de las reivindicaciones que en aquel momento eran fundamentales, como era el hecho de la lucha por la libertad, los respetos por la democracia, garantizar la libre circulación y la oportunidad de que nosotros como jóvenes tuviéramos el derecho de estudiar sin ser reprimidos. Es decir, que en términos de formación y principios, Danilo Medina, tomando como eje esencial su formación familiar, llegó al escenario público para servirle a la gente, tomando en cuenta que luchó contra la dictadura ilustrada de los 12 años del presidente Balaguer. Incluso cayó preso en la época de Balaguer por estar defendiendo los derechos democráticos. Tuvo la oportunidad, ya como joven, de recibir instrucciones políticas de, en ese momento, el líder político dominicano de más trascendencia literaria, que fue el profesor Juan Bosch. Juan Bosch acoge en su seno a ese joven inquieto, estudioso, bien formado por su familia, y lo convierte prácticamente en su representante juvenil en uno de los poderes más importantes del Estado dominicano, que es el poder legislativo. Para 1986,
el Partido de la Liberación Dominicana trabajó y se preparó para acceder años después al gobierno de la República y seleccionó a un grupo de sus mejores representantes de la vieja guardia y de la juventud para que fueran diputados. 1986, ese joven Danilo Medina llegó a la Cámara de Diputados con la encomienda del profesor Juan Bosch de conocer las relaciones que se dan entre los poderes del Estado, es decir, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, pero al mismo tiempo darse cuenta a lo interno del poder legislativo cómo se interrelacionan los sectores productivos nacionales y políticos. Por eso, en este libro, El Danilismo, usted podrá encontrar... ¿Cuándo se va a presentar, Trini? Lo vamos a presentar el 27 de este mes. ¿El contenido básico del libro en qué consiste? El contenido básico ¿demostrar del libro, qué? Demostrar que Danilo es un político diferente a todos. Por eso ha garantizado en la República Dominicana un gobierno de cambios y transformaciones que ha permitido que la República Dominicana, a partir de 2012, cuando él llega a la presidencia, sea el país de mayor crecimiento económico de la República Dominicana. Para ti, que ya tiene muchos años en política, líder político, dirigente político, presidente de partido, ¿cuántos líderes políticos, líderes tenemos aquí en República Dominicana hoy día? Cuando se habla de manera común de líderes políticos de la República Dominicana, se toma como referente que sea el jefe de un partido. El jefe de un partido. Sí. Ahora, eso no tiene, eso no, no quiere eso decir. No es un líder, eso es un no dirigente es político. Eso es un dirigente político. O un presidente de partido. O un dirigente de partido. Sí. Porque incluso el dirigente tiene que dirigir gente. Sí. Y tener los criterios claros del concepto que significa. Danilo es un líder político. Danilo es un líder político. Leonel es un líder político. Leonel es un líder político. Hipólito es un líder político. Hipólito es un líder político. Luis ya es un líder político. No es un líder político. A Luis Abinader le falta. Ni Miguel Vargas es un líder tampoco político. Bien, está claro. Háblanos del libro. ¿Cuándo entonces lo presenta? Lo presentamos a fines de este mes. Es un libro de referencia fundamental para las nuevas generaciones. A partir de que en estos tiempos se habla de política, pero no se estudia la política. Y la política es una ciencia y hay que estudiarla. Bien. Y entendemos nosotros que las nuevas generaciones tienen que tener un referente histórico importante, pero que además lo fundamental es que el liderazgo político vivo, existente, tangible, pueda ser confrontado por la juventud, por estas generaciones que ahora no está interesada en la política a partir de los desengaños que ha recibido de los que se llaman representantes de los líderes que ya no están y que realmente han dado muy mal ejemplo. Bien. Danilo es un buen ejemplo. Te pido, te ruego que vuelvas para que nos cuente cómo ese liderato va a manejarse después del 16 de agosto del 2020. Pero bueno, no ahora. Está bien. Pero ese a ver si el libro va a seguir vigente. El libro va a seguir vigente. Gracias, Trini. El liderazgo de Danilo va a seguir vigente también. Gracias a ti. Juan Tejada, ingeniero Trini Tejada, gracias por estar aquí y vamos a promover ese libro para que los jóvenes lo vean. Para los descendientes de árabes nacidos o hijos de descendientes nacidos en el Líbano, Siria, Jordania y Palestina, hay un común denominador en nosotros y es que entendemos y no marcamos ninguna diferencia entre los pueblos. Son cuatro pueblos, independientemente de la nación, del país,
del reconocimiento internacional. El Líbano, Siria, Jordania y Palestina son los cuatro pueblos que conforman esa región. Ahora, del 1948, hay un pueblo con todas las características de pueblo que se aloja dentro de lo que fue el pueblo palestino, dentro de ese territorio. Sin embargo, el mundo está muy confundido con eso. Cuando nos vamos a la historia bíblica, encontramos que aquel hombre que en el año primero de la era cristiana conformó el punto de partida, que fue Jesús, se manejó en la Palestina. Pero la Palestina era lo que hoy es Israel y lo que hoy es Palestina. 100 kilómetros a la redonda. Y eso es lo que nos quedaba de conocimiento. Sin embargo, a partir del año 48, cuando Inglaterra y Francia decidieron, sobre todo Inglaterra, entregarle a Israel su tierra prometida, crearon un conflicto territorial en el que parece que no hay solución. Las naciones apoyan algunas a Palestina y otras apoyan a Israel. Sin embargo, nosotros todavía hoy no estamos claros sobre cómo va a terminar y si es que va a terminar un conflicto que tiene 2000 años. Eso comienza con las torres, con las tribus, y comienza con el principio de que Dios me dio un pedazo de tierra cuando hizo el mundo y esa tierra es mía. Tenemos el placer de tener aquí a Abdallah Nasser Al-Araj, embajador del Consejo Nacional Palestino en América Latina. Lo primero es darle la bienvenida, gracias por estar aquí. Lilian entendió que usted puede aportar mucho al conocimiento de su pueblo. Queremos comenzar preguntándole, ¿cuál es la identificación de tu pueblo? ¿Es territorial o es de recursos humanos, es decir, los habitantes? Muy bueno. ¿Qué identifica a un palestino? Muy buenos días. Los palestinos, primero, antes que hablar sobre el caso palestino, tengo que hablar en el 2 de noviembre 1917, cuando Balfour, el ministro de Exteriores de Gran Bretaña, sacó un acuerdo para los judíos, para el pueblo judío, para que tener un Estado judío a la tierra palestina. Antes del 1948, ustedes, señores, saben que no había un Estado que se llama Israel. Lo que había son palestinos. Por eso los palestinos en el 1948 lo deportaron a muchos países árabes y ahora están refugiados en Líbano, más de 400 palestinos. Un momentito. Sí. Antes del 48, desde el 17, ¿qué era Palestina? ¿Qué era Palestina? Los que están en Palestina son palestinos, musulmanos, cristianos y como 5% judíos. Y el problema de Palestina y la tierra de Palestina no es problema religioso. No, Israel y Jerusalén eran Palestina. Sí. Porque, antes del 48. Sí, señor. Porque, y tenían gobierno. Sí. Tenían su gobierno. Sí, sí, sí. Y tenían, Jerusalén. Y era un país, era sí. Una nación y era un pueblo. Sí, señor. Cosas. Sí, señor. Y Jerusalén es la capital del Estado palestino. Pero después del 1948, y tú sabes, y ustedes saben, que las Naciones Unidas tomó una decisión con número 181
para dividir Palestina a dos estados, Estado palestino y Estado israelí. Pero eso no funcionó. ¿Y por qué el Estado palestino está dentro de Israel? No, el Estado israelí está dentro del Estado palestino. Siempre. Porque, déjame terminar. Sí, seguro. Mi idea. En el 1967, otro problema y otra guerra en Cisjordania y Jerusalén. Antes del 1967, Jerusalén está capital de Palestina. El que maneja Palestina era Jordania, los jordanos, los vecinos, nuestros hermanos jordanos. Entonces, después del 1967, Israel. Otro problema para los palestinos. Cuando los palestinos firmaron la OLP, firmó el acuerdo de Oslo. ¿Qué es el acuerdo de Oslo? Un acuerdo de paz que salió de este acuerdo la Autoridad Nacional Palestina y después de 5 años del firma, llevamos ahora 23 años al acuerdo de Oslo. Pero el que dijo, escribió en el acuerdo de Oslo, después de esta firma, una Autoridad Nacional Palestina, 5 años, un Estado palestino independiente. ¿Ustedes reconocieron en Oslo al Estado israelí? Sí. ¿Lo reconocieron? Sí, cuando vino el presidente. Pero antes del 67, no después del 67. No, después del 67, cuando el ex presidente de los Estados Unidos llegó a Palestina, en Gaza, los palestinos reconocieron al Estado israelí y Israel reconoció a la PLO. ¿Y por qué hoy Israel es parte de las Naciones Unidas y Palestina no? Porque no hay justicia en este mundo. No hay justicia en este mundo. Jesucristo nació en Palestina. Los palestinos tienen territorios. Una pregunta clara. Si una persona viene a tu casa y habita en su casa y lo bota al dueño de la casa afuera, ¿es un justo? Pero los judíos dicen que nació en Palestina y que Palestina era Israel. No, nunca. Si tú vas, porque en el 1896, cuando los sionistas hicieron una federación para conseguir un pueblo para los judíos en todo el mundo, y empezaron a pensar dónde va a quedar este pueblo, Argentina, Uganda en África, Palestina, pero con la ayuda de la Gran Bretaña, en el final, el pueblo judío está en Palestina, en el territorio palestino. ¿Dónde están los palestinos? Esa es la pregunta. Sí. Si durante muchos años el pueblo israelí estaba disperso por el mundo, la diáspora, esa es la verdadera diáspora. Sí. Hoy quien está disperso por el mundo es el pueblo palestino. ¿O tiene un territorio que pueda decir que tiene habitantes, tiene gobierno, tiene todo lo necesario? Los palestinos aceptaron con los árabes. Cuando los árabes reunieron en Beirut en el 2002, que sí, Israel existe. ¿Cuál es el territorio? ¿Ustedes están conformes con el territorio actual? No, el territorio que lo ocuparon los israelitas en 1967. Cisjordania, que se llama en inglés West Bank. Cisjordania, Jerusalén y las montañas de Golán. Si este pasa, también los refugiados palestinos tienen que regresar a su pueblo. Aquí vino un general israelí y dijo que usted tiene razón, pero hay un problemita. Y es que el nacimiento del agua de Israel está en Golán, que ellos no pueden dar Golán, porque es un asunto de vida. Este no es nuestro problema, es el problema de los israelitas. Yo soy palestino, yo quiero obtener tu territorio. Mi estado independiente. En West Bank, en Cisjordania,
Yo quiero mi capital, Jerusalén. Yo quiero que los refugiados palestinos, el que deportaron en el 1948, que regresan de Siria, de Jordania, de Líbano, a sus casas, a sus fincas, a sus tierras en Palestina. Y cuando te dicen que ustedes le vendieron propiedades a los judíos, ¿es cierto? No, no, eso es cierto. Que le no vendieron hay sus ninguna, fincas y sus tierras. No hay ninguna evidencia, dice que los palestinos vendieron su tierra. Palestina para los palestinos. Nosotros amamos la paz. Los palestinos aman la vida, aman su tierra. Los musulmanes y los cristianos palestinos viven juntos, con paz y seguridad y tranquilidad. ¿Dónde hay la mayor cantidad de palestinos y descendientes de palestinos? ¿En qué país? Hoy día. ¿Los refugiados o...? De todo, a palestinos. ¿Dónde están los palestinos, por ejemplo, en el mundo? Hay más de 350 palestinos están en Chile. En Chile. Hay más ¿En Siria? En Chile. Chilenos ahora. Palestinos chilenos. Ajá. Hay más de 200. ¿De 350 mil? Sí, hay más de 200. ¿En el Líbano hay palestinos? Sí. ¿En Siria hay palestinos? Sí. Refugiados, sí. Son refugiados. ¿En Estados Unidos hay palestinos? Sí, claro que sí. En todo el mundo hay palestinos. En África hay palestinos. La problema que el palestino no puede... Los cristianos palestinos, en esta Navidad que pasó, no podían ir a Jerusalén y a Belén, porque los israelitas no dan permisos a ellos. No. Sí, sí. Hasta los cristianos, el que están dentro de Palestina, en la franja de Gaza... Además, la mayoría, no es un problema religioso, la mayoría de los... No estoy hablando de los que el ejército, sí. El ejército israelí. ¿Ustedes tienen ejército? No, tenemos policía, no tenemos tanques, no tenemos aviones, no tenemos aeropuertos, tenemos policía, tenemos más que policía, tenemos... Un momento, ministerio. Para que la gente entienda. Sí. Los chiitas y los sunitas. ¿Tienen que ver con el pueblo palestino? No. Nosotros no tenemos ni chiitas ni nada. Tenemos musulmanes y cristianos. Pero hay de los dos. Hay musulmanes y cristianos. En Palestina, sí. Pero se casan... Sí. ¿Cómo te resume? Para poder pasar a otra cosa, queremos preguntarle. Sí. ¿Usted ve alguna solución al pueblo palestino en el futuro? Sí. Que no sea la guerra. Sí. ¿Cuál? Sí, hay una solución y bien fácil. Si fácil. Ayer el primer presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, ayer dijo que vamos a hacer lo siguiente: 90% del territorio ocupado en el 1966 va a volver, pero sin ejército, sin aeropuerto, sin. La misma que estamos viviendo ahora. Que ¿lo va a devolver ocupado? Sí. Ah, ¿ustedes no quieren ocupado? No. Queremos un Estado independiente, un Estado palestino independiente. Mahmoud Abbas. Al lado del Estado israelí. Mahmoud y podemos vivir con paz y seguridad y tranquilidad. Mahmoud Abbas ha tenido la misma línea suya, es lo que usted dice. Sí. Es el presidente. Señor. Sí, mi presidente. ¿Es sí. un primer ministro o un presidente? Sí, ahora él, después de Yasser Arafat, Mahmoud Abbas, el presidente del Estado palestino. ¿Cómo lo eligen ustedes? Autoridad. Presidente del Estado palestino. Bien. Sí. El legado de Yasser Arafat, ¿cómo ustedes lo resumen? De ese líder que ustedes tuvieron. La herencia de Arafat. Sí, Yasser Arafat, una cosa... ¿O fue una sabes, época eso? Bien conocido. Una persona diferente a Yasser Arafat. Yasser Arafat amó la causa palestina, amó los palestinos, amó la tierra palestina. Yasser Arafat lo mataron. Yasser Arafat no es terrorista. Yasser Arafat fue a las Naciones Unidas y dijo, quiero ir a mi Estado palestina con paz. Así dijo. Embajador, ¿cuáles fueron las principales conclusiones del foro
Palestina, América Latina y del Foro Mundial de Pensamiento Crítico. 138 países del mundo conocen a Palestina como un Estado casi. 138. Los países latinos y el Caribe están a favor de nosotros diplomáticamente y políticamente en todas las causas de Palestina. Y ustedes saben que siempre que están a favor de nosotros. ¿Cuál es el motivo de su visita aquí al país? No, yo visito un amigo mío que se llama que se llama José Pagato, un amigo mío, de visita, sí. ¿Ustedes conocen el porque libro? Porque yo amo Latinoamérica, porque los países de Latinoamérica siempre están a favor de nosotros. Yo estudiaba en la Universidad Interamericana de Puerto Rico en 1989, trabajaba en Ecuador y como diplomático allá y vino. ¿Por qué esas naciones no le buscaron otra tierra a Israel? Como Argentina, como tiene California, tiene que preguntárselo a ellos, ¿verdad? Eso tiene que preguntarlo a Herzl, a la Federación Sionistas, a Gran sí. Britania. ¿Y por qué usted no está entusiasmado con lo que dijo Netanyahu, de devolver el 90% de la tierra? No podemos aceptar eso, ni yo, ni ninguna persona, ni el presidente Mahmoud Abbas. ¿Quieren devolver, pero seguir gobernando Israel? No, ¿cuál es la propuesta de él? La propuesta de nosotros, no, de ellos, ellos. Ellos quieren la cosa que sigue como está ahora. ¿Y el 90% qué es? 90% del territorio ocupado en 1967, sin Jerusalén capital de nosotros. Ah, sin Jerusalén. Para nosotros, como musulmanes y cristianos y palestinos, Jerusalén es la capital. No hay solución sin Jerusalén, capital del Estado independiente palestino. Nosotros no queremos guerra, queremos paz. Queremos resolver nuestro problema con paz y no queremos guerra. El pueblo palestino está cansado. Tenemos muchas universidades, tenemos muchos hospitales. Cuando fue el candidato de maestro en el mundo, hay una maestra palestina, salió la primera en el mundo entero. Los palestinos aman la vida. ¿Cuántos kilómetros cuadrados hoy tiene Palestina? Hoy. Palestina tiene 27.000 kilómetros cuadrados, todo Palestina. ¿Pero bajo control de ustedes? No. No, yo digo bajo control de ustedes. Bajo control de nosotros no hay nada. Nosotros, Autoridad Nacional Palestina, tenemos ministerios, tenemos nuestros pueblos, tenemos, pero todo ocupado por Israel. ¿Y esa pequeña ciudad donde está el gobierno de Palestina, cómo se llama? Gobierno de Palestina. No, esa ciudad, ¿cómo se llama? Ramallah. ¿Y ellos, Israel respeta eso? No. Israel no respeta a ningún acuerdo. Porque hay que pasar migración para entrar a ese pueblo. Tiene que, por ejemplo, si alguna persona quiere entrar a Palestina, tiene que sacar visa del gobierno israelí. Sí. No del gobierno palestino. Eso es como una ciudad de Israel. Sí, sí. Hay que pasar migración. Sí, hay que pasar primero del gobierno israelí y después entra a la Autoridad Nacional Palestina, al gobierno palestino. Ustedes son un estado dentro de tu estado. Sí. No, esto hombre, ni siquiera eso. Un estado ocupado por otro estado. Una pregunta, adelante. No, que en cuanto a la dependencia de Palestina, no, de servicios, vamos a decir, en Israel, vemos que no tiene aeropuerto, pero en cuanto a lo que es el agua, comercio transfronterizo y todo, ¿cómo es la situación con esto? Esto se resuelva todo. No hay broma, no hay ningún problema en todos los estos casos, ni en el aeropuerto, ni en el agua. Puede ser dos estados, uno al lado del otro, con paz,
y no hay ningún problema si Israel quiere. Todo el mundo quiere esto. La única parte que no quiere es Israel. Sí, pero el presidente de Estados Unidos acaba de reconocer Jerusalén como capital. Sí, como pero, capital. Sí, pero es una decisión de Bien. Trump. Embajador, mire, realmente el pueblo palestino, el pueblo judío, en un momento dado, tomó una línea violenta y terrorista. Hay muchos gobernantes judíos sí. que fueron terroristas. En un sí, momento. Sí. Ahora se quiere hacer ver que el pueblo palestino es un pueblo violento y terrorista. ¿Es así? No, nosotros no hay ningún terrorista en el pueblo palestino. Los israelitas mataron a Yitzhak Rabin, el que firmó el acuerdo de paz con Yasser Arafat. Usted sabe. Lo que mató a Yitzhak Rabin, el primer ministro israelí, es un judío, no es un palestino. Pero como los palestinos... Mataron a los dos, a Arafat y a Rabin. Sí, pero como nosotros estamos abajo de la ocupación, tenemos el derecho para defender a nuestras casas, a nuestros hijos, a nuestros hospitales, a nuestras universidades, a nuestros hijos. Tenemos el derecho. ¿Alguna nación ha reconocido ya a Palestina como país? Como un Estado. Sí. Sí, hay muchos. Muchos. Sí, en la Unión Europea. ¿En la Unión Árabe cuántas? ¿De dónde? En la Unión de los 22 países árabes. Todos los árabes. Sí, todos los. Inclusive 22. Arabia Saudita reconoce sí, como a Palestina. Un Estado palestino, así. Y hay también Venezuela, Ecuador, Salvador, Cuba. Paraguay, hay muchos países. Y la República Dominicana también. Y si nosotros reconocemos China, a Palestina, sí, también, como Autoridad Nacional Palestina, no como un Estado independiente. Y la Unión Soviética y los... Pero hay acuerdo diplomático firmado entre la República Dominicana y Palestina. Israel no rompe relaciones con relaciones con ustedes. No. Ok, nosotros queremos dejarle ahora para que el pueblo y la descendencia de árabes aquí entiendan cuál es la posición correcta que ustedes creen que están asumiendo para llegar a un acuerdo, porque no vamos a meterle 2000 años más para solucionar el problema de Medio Oriente. Yo creo que en este año va a haber un Estado independiente palestino. ¿Y le van a dar Jerusalén? Yo tengo fe. ¿Que le van a dar Jerusalén? Sí. Yo tengo fe en Dios que en este año vamos a tener un Estado palestino independiente. Porque nosotros tenemos el derecho de esto. Y Dios está al favor de nosotros. Y todo el mundo está al favor de nosotros. Y algunos países están al favor de nosotros, pero tienen miedo de Israel y dicen, ay, nosotros estamos al favor de nosotros los palestinos, pero no podemos decir esto. La política no tiene... Tú no sabes qué va... ¿Quién es el mejor aliado del pueblo palestino? Hay muchos. No, desde el punto de vista político y económico. En caso de que haya un conflicto... Primero los países árabes. Ahí todo, se puede hablar de todo. Casi todos los países árabes. Francia está Francia. Bien. Sí, Francia está bien. Alemania, Japón, muchos países en el mundo. Si ustedes vienen a visitar Palestina, hasta la Iglesia Católica está con el Estado. También. ¿Ustedes respetarían las diferentes religiones en Jerusalén? En Palestina no hay. Si tú vas a visitar Palestina, tú no vas a ver diferencia entre religiones. Todos somos iguales. Un musulmán puede casar con una cristiana y todos... ¿Musulmanes? Sí. No hay diferencia. Este caso no es problema para nosotros. ¿Cuáles son las relaciones de República Dominicana hoy con Palestina? Está muy bien. ¿Bien? Sí. Tenemos un embajador, pero... El embajador de nosotros, que se llama Dr. Riyad Mansour, está en la
embajador del Estado Palestino en las Naciones Unidas y embajador en Santo Domingo, acá en la República Dominicana, pero no permanente. Pero yo creo que en julio vamos a ver un embajada y un embajador aquí en la República. ¿Qué posición tiene usted dentro del Estado Palestino? ¿Quién? ¿Usted? Yo. Sí. Yo soy embajador en el Consejo Nacional Palestina. En el Consejo Nacional Palestina, sí, que es el Parlamento Palestino. Si yo quiero viajar a Palestina, sí, ¿qué debo de hacer? Bueno, tiene que comunicar con nosotros, con el gobierno. Ok, palestino. Pero yo quiero ir. ¿Tengo que aterrizar en Jordania o en Tel Aviv? No, los dominicanos, el pasaporte dominicano puede viajar sin visa, puede entrar a Tel Aviv y puede ir a Jordania y de Jordania entrar a Palestina. Fácil. Pero no entrar de Israel a Palestina. Puede entrar, sí. ¿También? Sí. ¿Y tiene que pasar migración y aduana? Inmigración israelí solamente. Entonces ustedes son más o menos lo que era Hong Kong en China antes, un estado dentro de otro estado. Sí, eso es verdad. Es así. Un estado y otro estado. Bien. Un estado y otro embajador, estado ocupado. No sabemos cuál es su esperanza, pero dijo, bueno, espero en Dios. Parece que lo de usted está esperanza. Yo espero en Dios y tengo mucha que esperanza. Este año haya solución. Sí, así. Bien, señores, hemos tenido el placer de tener a Abdala Nasser Arah. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y suerte para el pueblo palestino. Gracias.